Octavio Paz es una de las figuras más representativas de la literatura castellana del siglo XX. Nació en México en 1914 y desde muy joven se reveló como poeta de singulares registros y también como prosista, alerta a las cuestiones más sensibles de la realidad social y cultural. Lo constata una abundante y fecunda producción crítica, evidente en títulos como El arco y la lira, Los hijos del limo, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, entre otros. A fines de 1968, dejamos la India y vivimos por 2 años una vida un poco nómada, dando conferencias, cursos en distintas universidades europeas y de los Estados Unidos. El último año lo pasé en Inglaterra y esta estancia en Inglaterra completó mi experiencia europea. Primero España, después Francia, que ha sido para mí un manantial de ideas y de inspiraciones y de amistades, y finalmente Inglaterra. La lección de Inglaterra fue la lección de una forma suprema de la civilización. En primer lugar, la civilización política, una verdadera democracia. Ahí vislumbré que la verdadera revolución de América Latina consiste en la subversión violenta, en el cambio de las instituciones por la fuerza, sino al contrario, el establecimiento de regímenes democráticos, pacíficos, que permitan el cambio gradual. Esto es lo que se está realizando ahora, pero que en la época en que viví en Inglaterra, en el año 70-71, era todavía difícil. Sobre todo también en México. Otra lección de Inglaterra, no solamente política, sino de trato humano, fue la tolerancia. Esto es muy importante para nosotros, los hispanoamericanos. Somos hijos de la contrarreforma y vemos al otro siempre o como un enemigo o como un hombre de la misma fe. Por ejemplo, en Inglaterra abundan los excéntricos. Hay toda clase de excentricidades. Son excéntricos los viejos, las mujeres, los niños, todo el mundo. Y la respuesta a la excentricidad es la sonrisa. Una sonrisa, a veces de humor, a veces de ironía, pero también de aceptación. Nosotros, en cambio, tratamos al excéntrico como una suerte de excepción de la naturaleza y nuestra reacción ante ellos no es sonreír, sino apedrearlo, destruirlo. Otra lección de Inglaterra, para mí, fue la lectura de sus grandes poetas. Es una de las tradiciones poéticas más ricas, más, sobre todo, con una continuidad que no tienen otras lenguas, otras civilizaciones. En 1971, finalmente, regresé a México. Ahora, después de una ausencia de 12 años. ¿Qué encontré en México? Encontré, en primer lugar, las consecuencias de la represión de 1968. El país vivía angustiado y quería un cambio. Quería lo que se llamó en aquella época una apertura. ¿Por qué? Bueno, por una simple razón. La revuelta de 1968 de los estudiantes se había presentado como una tentativa, como una incitación a la revolución, como una tentativa pre-revolucionaria o revolucionaria. Pero lo que realmente enseñó la revuelta de 68 no fue la inminencia de la revolución, como pensaban los líderes estudiantiles y sus consejeros intelectuales de la izquierda. Lo que mostraba aquella revuelta era simplemente la madurez de la sociedad mexicana, su diversificación y la necesidad de cambiar el régimen de partido hegemónico, de partido único, por un real pluralismo democrático. Y esto fue lo que yo sostuve en un pequeño libro, postdata, que me ocasionó muchas polémicas y muchas críticas entre los intolerantes intelectuales mexicanos de aquella época. Fui uno de los primeros en apuntar que la solución estaba
en el establecimiento de la democracia y en la liquidación del sistema de partido único. Otra de las características que encontré en el México de esos años fue el general predominio de una visión simplista del marxismo. Y los escritores, los intelectuales, veían como un modelo a la Cuba de Fidel Castro. Así es que había estos dos extremos. Por una parte, el partido oficial, el partido hegemónico, y por otra parte, el culto poco crítico, poco reflexivo del socialismo autoritario. Y también encontré otra vez a un país ensimismado, demasiado preocupado por sí mismo y poco sensible al exterior. Pero yo no estaba solo. Había un grupo de escritores jóvenes que pensaban de modo semejante y pronto decidimos, entre todos, porque fue una empresa colectiva, fundar una revista. La revista se llamó Plural. Y en ella, como el nombre lo indica, hicimos en primer lugar la crítica del socialismo autoritario, en segundo lugar la crítica del sistema del partido hegemónico, del PRI, y finalmente intentamos otra vez continuar la tradición de un grupo de intelectuales mexicanos desde la época del Ateneo de la Juventud, desde la época de José Vasconcelos y Alfonso Reyes, y abrir otra vez las puertas de México al aire universal de la cultura. Nuestra revista, Plural, el nombre lo dice todo, fuimos los primeros que usamos esta palabra, introdujimos en el vocabulario político e intelectual de México la palabra plural, la palabra pluralismo, pero esta revista, digo, tuvo que desaparecer por una serie de circunstancias que no voy a contar ahora, y fundamos otra revista que se llamó Vuelta. ¿Por qué Vuelta? Porque era volver a lo que quería Plural, introducir en la vida intelectual y política de México el elemento crítico, es decir, el elemento democrático. Crítica del PRI y del sistema mexicano, crítica del socialismo autoritario, fuese el soviético, fuese el chino o fuese el cubano, y finalmente universalidad. Creo que el ciclo se ha cumplido. Esto comenzó en 1971, hace 20 años, y el ciclo se ha cumplido. Hemos sido testigos ahora de la desaparición del socialismo autoritario. Justamente en la Unión Soviética solo quedan unos cuantos islotes de intolerancia en el mundo, islotes que a veces son grandes como un continente en el caso de China, o pequeños, una pequeña isla como Cuba. Digo, fin del socialismo autoritario, y sobre todo en México vivimos ya una transición hacia la democracia. Nos falta mucho por conquistar, hay muchas irregularidades, nuestra marcha hacia la democracia ha sido más lenta que la de otros países de América Latina, más lenta y más sinuosa, pero espero es firme y definitiva. Ahora, cuando este ciclo se ha cumplido, quedan mucho por realizar, pero ya no vamos a hacer la crítica de los regímenes despóticos. Tendremos ahora que introducir un nuevo tipo de crítica. Pienso en una revista distinta en la cual se haga una crítica, por ejemplo, de la sociedad de consumo, una crítica del mercado y sus efectos, que no siempre son benéficos, a veces son muy injustos y sobre todo son negativos, casi siempre en el campo del arte y de la literatura, porque el mercado, que es un buen instrumento económico, no puede ser nunca un buen juez estético, un buen juez literario. Y en fin, la crítica del nacionalismo, que es una de las grandes enfermedades de nuestro siglo. El nacionalismo. La muerte del falso internacionalismo no puede significar la resurrección de las viejas idolatrías nacionalistas. Esto es algo contra lo que tenemos que luchar todos en el mundo y muy especialmente nosotros, la gente de América Latina.
puedo agregar todavía algo más sobre este tema. En América Latina tenemos que hacer una reforma política, cultural y moral. Sin embargo, durante mucho tiempo nuestros países han sido víctimas del espejismo de la modernización. Claro, tenemos que ser modernos, no porque la modernidad sea un ideal, sino porque para vivir en este mundo, tenemos que vivir en este mundo. Es decir, tenemos que modernizarnos. Pero Solzhenitsyn ha dicho algo a los rusos que me parece que es aplicable para los hispanoamericanos. Y es esto. No hay que imitar ciegamente a Occidente. Esto es particularmente cierto en el caso de América Latina. Nuestras instituciones políticas, nuestra literatura, todo ha sido un reflejo, una reacción a veces creadora del arte, de la cultura, del pensamiento y de la historia de Occidente. Pero, seamos claros, no imitemos ciegamente. Pensemos que nuestra tradición es creadora y que cambiar a nuestros países significa también ser fieles a nuestro pasado y a nuestra tradición. Esto es lo que yo me atrevería a decirles a mis amigos hispanoamericanos. Durante la conversación me he detenido quizá demasiado en uno de los aspectos de mi actividad literaria, la crítica. La crítica política, la crítica moral, la crítica literaria. Pero yo concibo al escritor, sobre todo, como a un hombre, a un poeta, lo concibo, como a un hombre que ha guardado intactas o casi intactas su capacidad de admiración. Desde niño admiré no solamente a los poetas y a los escritores, sino también a los artistas, a los grandes arquitectos, a los grandes músicos, a los pintores. Y por una suerte de afinidad que no es difícil explicar la razón, me sentí siempre muy cerca de los pintores, de la pintura moderna. Quizá en esto seguí la vieja tradición que inaugura Baudelaire. Los poetas en diálogo con los pintores, o mejor dicho, no con los pintores, con la pintura. He escrito mucho sobre pintura, movido generalmente por la admiración y por el entusiasmo. He escrito, mis dos polos, en cierto modo, han sido, por una parte, un gran artista mexicano que representa lo más antiguo de México y lo más moderno. El diálogo del México antiguo con el mundo contemporáneo. Me refiero a Rufino Tamayo, que murió hace poco y que fue un gran amigo mío. Frente a Rufino Tamayo, enraizado en el México precolombino, pero también familiar del arte moderno, del arte de París y de Nueva York, artista moderno por ser muy antiguo, frente a él hay otra figura que siempre me fascinó y que, del cual también, con el cual también sostuve una relación amistosa y cordial, uno de los hombres más inteligentes, yo creo, de nuestro siglo. No me atrevo a decir que es el gran artista del siglo XX, pero sí creo que es una de las mentes más lúcidas del siglo XX. Estoy hablando de Marcel Duchamp. Estos dos han sido, en cierto modo, los dos polos. El arte más crítico, más lúcido, el arte más intelectual, diríamos, metafísico, de Occidente, y luego Duchamp, y después, frente a él, el arte de Rufino Tamayo. Y entre ellos, toda una galería de artistas, lo mismo de la antigüedad mexicana que del siglo XIX, como el pintor Bustos, o bien pintores modernos, especialmente aquellos que estuvieron ligados con el surrealismo, y sobre todo otro gran latinoamericano, uno de los grandes poetas plásticos de nuestro siglo, el chileno Marta.
ya que hablamos de artes plásticas, pues volvamos a hablar de mi vida íntima y de mi vida personal. La obra de artista de mi mujer, Marie-José. Ella también ha hecho collage, obras plásticas, pequeñas esculturas, durante años y años y años, y ha tenido la singular modestia, yo no sé si es modestia o es orgullo, de ocultarla. Hasta que de pronto, hace un poco de tiempo, se decidió, o mejor dicho, la decidimos, casi la empujamos, a que expusiese sus obras. Y esto para mí ha sido muy importante también, porque ha sido una continua fuente de inspiración. La pintura para mí ha sido una forma de la poesía y la música también. Casi todos los días oigo música, no solamente música llamada culta, sino también la música popular. Y una de mis grandes pasiones cuando era joven fue el jazz y lo sigue siendo. Música, pintura, pero sobre todo poesía. La poesía me ha servido para comunicarme con el mundo y para comunicarme conmigo mismo. El lenguaje de la poesía hace habitable al mundo. Por eso el poeta Eliot dijo alguna vez que el lenguaje de la poesía, o de ciertos momentos de la poesía, es el lenguaje de la conversación. En efecto, a través de la poesía conversamos con el mundo, conversamos con lo desconocido, con las estrellas, conversamos con los otros, con nuestros semejantes, conversamos con la mujer y también con la gran compañía secreta, la gran compañía, la gran sombra que nos acompaña desde nuestro nacimiento, con la muerte. Voy a leer ahora un pequeño poema en el cual trato el tema de la muerte a través del lenguaje, porque creo que el lenguaje nos hace habitable la muerte. Incluso podría decir que nos hace vivible la muerte. Somos mortales y el lenguaje nos hace, nos recuerda que somos mortales, pero también nos recuerda que esta mortalidad, que la muerte, es también la comunidad del lenguaje, la comunidad de los vivos. Conversar. En un poema leo, conversar es divino, pero los dioses no hablan, hacen, deshacen mundos mientras los hombres hablan. Los dioses sin palabras juegan juegos terribles. El espíritu baja y desata las lenguas, pero no habla palabras, habla lumbre. El lenguaje por el Dios encendido es una profecía de llamas y un desplome de sílabas quemadas, ceniza sin sentido. La palabra del hombre es hija de la muerte. Hablamos porque somos mortales. Las palabras no son signos, son años. Al decir lo que dicen, los nombres que decimos, dicen tiempo, nos dicen. Somos nombres de tiempo. Conversar es humano. Uno de los libros capitales de la prosa del presente siglo es, sin duda alguna, El Monogramático, texto en el que confluyen diversos géneros literarios, así como múltiples inquietudes intelectuales. El reconocimiento internacional a la solvencia artística y al magisterio intelectual de Octavio Paz ha sido avalado con la concesión del Premio Nobel de Literatura 1990. La poesía hace habitable al mundo, hace vivible el hecho de morir. También he concebido la poesía desde mi juventud como una suerte de árbol. No solamente el árbol, sauce, olmo, fresno, pino, encina, lo que sea que vemos, sino otro árbol misterioso. Un árbol hecho de palabras, hecho de sensaciones, hecho de imágenes. Cada poema es en cierto modo un árbol.
Yo diría más, así como desde el punto de vista físico, el esqueleto y el cuerpo humano, sea el cuerpo de la mujer o el cuerpo del hombre, es en cierto modo un árbol que habla y que camina, también el poema es un árbol. Y quizá cada hombre en sí mismo lleva un árbol adentro. Y la misión del poeta es relar el árbol que lleva adentro cada hombre. Y tal vez por esto yo publiqué hace 2 años mi último libro de poemas, ya al final de mi vida, y lo llamé Árbol Adentro. El árbol de la poesía es el árbol que todos llevamos adentro. Voy a leer ese poema que se llama Árbol Adentro. Creció en mi frente un árbol. Creció hacia adentro. Sus raíces son venas, nervios sus ramas, sus confusos follajes, pensamientos. Tus miradas lo encienden y sus frutos de sombra son naranjas de sangre, son granadas de lumbre. Amanece en la noche del cuerpo. Allá adentro, en mi frente, el árbol habla. Acércate. ¿Lo oyes? Quizá la misión de la poesía sea hablar con ese árbol secreto, ese árbol invisible que es cada hombre.